Good evening. Hi, Maribel. Hi, Mayra. Buenas noches. Buenas noches. Miren, por primera vez ahora le gané. Siempre me ganan. Siempre se conectan antes. Siempre me ganan, pero ahora ya pude estar a tiempo. Hola, bu buenas noches, Pedro. Hi, Mayra. Good evening. Ay. How are you? ¿Cómo estuvo su trabajo ahora? ¿Estuvo normal? Very, ¿Perdón? very good. Very Ah, me alegro. Very ¿Y el Yes, suyo, yes. Pedro? ¿Estuvo cansadito o normal? Quizás todavía está en el trabajo. Good evening to everybody. Buenas noches a todos los que se están incorporando. Miren, vamos a comenzar. En la clase de ahora, acá tenemos los puntos que vamos a estudiar. Vamos a continuar estudiando la sección número 4, que era la que habíamos comenzado en la clase de ayer y es la que tenemos que terminar durante esta semana en la plataforma. Entonces, en la plataforma, ustedes cuando ingresan, ya tienen completada la sección 1, la sección 2, la sección 3, y ya luego acá en la sección 4 ingresan y varios de ustedes ya me dijeron que ya están avanzando en estos ejercicios. Para los que ya lo hicieron o para los que no lo han podido hacer todavía, ahora vamos a verificar por lo menos este primero cómo tendría que estar las respuestas. Pero antes de eso, tenemos que repasar algún contenido nuevo que está incorporado en esta plataforma. Entonces, recordemos que ayer estábamos hablando sobre los alimentos y los principales verbos que tenemos que tener presentes cuando estamos estudiando lo relacionado con la comida, cómo estructurar oraciones en presente, de forma afirmativa, de forma negativa y cómo hacer preguntas. So we need to remember this vocabulary and these verbs in order for you to create sentences, asking questions and giving answers. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a aprender cómo hacer referencia en esa misma estructura de oraciones afirmativas, oraciones negativas y en preguntas, pero haciendo referencia a alimentos que pueden contabilizarse y los que no pueden hacerse. Por ejemplo, recordemos esta pirámide que era la que estábamos estudiando ayer. Ahora, incluso dentro de los alimentos que nos aparecen en esta pirámide, tenemos que hacer otro tipo de división, que sería esta que tenemos acá. Esto solamente es un ejemplo, no son todos los alimentos, pero nos sirve para tener un criterio de cuáles son los que podemos individualizar y contar y los que no. Por ejemplo, yo en el lado izquierdo tengo los que sí puedo contabilizarlos. Y yo puedo decir una zanahoria, cinco cebollas, cuatro papas, tres huevos, por ejemplo. En cambio, a este otro lado, yo tengo los que no puedo contabilizar de esa forma. Por ejemplo, yo no puedo decir un agua, dos aguas. Yo digo el agua. Yo digo el azúcar. Diferente es cuando yo digo una libra de azúcar, 2 libras, pero si yo me refiero al azúcar al azúcar en general, yo digo el azúcar. Entonces, lo mismo con la leche, con los que tenemos del lado derecho. Entonces, la idea es la siguiente. Si yo me estoy refiriendo directamente a un producto, yo tengo que identificar si lo puedo contabilizar o si no es posible. Si yo directamente puedo decir dos manzanas, dos galletas, ahí lo estoy contabilizando. Me entra dentro de un grupo.
Pero si yo directamente no puedo decir dos sopas, dos mieles, yo tengo que hacer uso de otro recurso para medirlo y tengo que decir dos platos con sopa, dos botellas de miel. Ahí yo sé que es un producto que no puedo contabilizar por sí mismo. Entonces yo lo incorporo en otro paquetito. Entonces yo tengo dos paquetes, de los que sí puedo y de los que no puedo. Eso tengámoslo presente porque nos va a servir para comprender cómo aplicar ciertas reglas que vamos a estudiar a continuación. Ahora, esta imagen la he tomado de la plataforma. Es la misma que ustedes encuentran en estos primeros dos videos que ustedes encuentran. Entonces, lo primero es que tenemos que aprender cómo formular preguntas. Por ejemplo, Alexandra está haciendo su listado de qué es lo que va a comprar, qué día va usted al mercado o al súper, no sé. Sábado por la tarde o sábado. Vale, entonces Alexandra está pensando qué es lo que necesita en su casa para comprar el sábado que vaya al mercado. Entonces ella está pensando, necesitaré huevos, necesito papas. Entonces está haciendo Una esa lista. reflexión. ¿Perdón? Un listado. Cabal. Entonces ella está haciendo un listado. ¿Cómo ella se puede preguntar eso en inglés? Ah, ella se lo puede preguntar de la siguiente forma. O si le pregunta a su familia, necesitamos, do we need? Y antes de mencionar el producto, ya sea una papa, el pan, agua, lo que sea, le va a agregar la palabra any. Do I need any potatoes? Do I need any oil? Por ejemplo, entonces yo voy a estructurarlo. El auxiliar do, y si voy a hablar de she o he, does. Luego el pronombre, luego el verbo, luego any y luego el producto. Y cierro con signo de interrogación, porque si no hay signo de interrogación, no es pregunta. Entonces, una vez más, por ejemplo, el auxiliar do o does, el pronombre, el verbo, any y el producto. Ahora, yo puedo responder de dos formas. Todavía Alexandra se está preguntando, ¿lo necesito? Y ella puede decir sí o no. Si ella dice que sí, o digamos, ya Alexandra completó su lista. Entonces ahorita Alexander está haciendo la de él. Y él dice, necesitaré naranjas. Do I need any oranges? Entonces él se puede responder, sí, necesito naranjas. Él tiene dos opciones para decir sí necesito. Puede decir, yes. I need some oranges. O puede ser más específico para no pasarse del presupuesto y hacer una lista específica y decir, solo necesito cinco naranjas. Y decir, yes, I need five oranges. O puede responder, no, yo no necesito naranjas. Entonces Alexander va a decir, no, I don't need any oranges. Entonces, recapitulemos. Para hacer la pregunta, usted va a decir auxiliar, por ejemplo, auxiliar do o does, pronombre, verbo, any y el producto y el símbolo de la pregunta. Para responder de forma positiva, yes, let's get some eggs o yes, I need some eggs. Yes,
I eat, dependiendo del verbo que usted esté utilizando, pero antes del producto me va a poner some. Y si usted, o si quiere ser más específico, en vez de some, me va a decir la cantidad específica. Y si usted va a decir que no, ahí va a volver a utilizar el en. No, I don't, verbo, any. O no, we don't, no, I don't, need. Y me va a volver a utilizar el any. Entonces, esa es la primera estructura que tenemos que practicar para cuando usted se está haciendo estas preguntas o a usted se lo pregunten. Miren, usted necesita esto. Sí, no, y usted ya va a saber cómo responderlo. Entonces, antes de pasar al ejercicio, quisiera saber si hay alguna pregunta sobre cómo estructurar este tipo de preguntas. Si ven acá, estamos utilizando parte de lo que ya aprendimos en las clases pasadas, cómo estructurar preguntas en general con el do, pero aquí le estamos agregando un elemento adicional, el any, sea para preguntas que para productos que podemos contabilizar o para productos que no los podemos contabilizar. Para cualquiera de los dos grupos ocupamos la misma estructura. ¿Hay alguna duda sobre esto? Todo claro. Vale, perfecto. Entonces, el ejercicio es el siguiente para que nos vayamos familiarizando. Haga usted un ejercicio como que usted está armando su lista de las compras del fin de semana o el día que vaya. Y usted pregúntese a usted mismo, ¿necesito esto? Sí, tal. No, no lo necesito. Puede ocupar el ejemplo que está acá, puede adecuarlo a su propio caso particular, puede ocupar otro verbo, no hay ningún problema. Les voy a estar intercalando entre la imagen de los que se pueden contar y los que no, entre la imagen de los alimentos y entre los verbos, si es que ustedes lo necesitan tener en la pantalla. Les voy a dar unos 2, 3 minutos para que armemos las preguntas y si hay alguna duda, aquí voy a estar pendiente. Está la pirámide. Los alimentos. ¿Cómo vamos? ¿Ya tenemos listas las oraciones? ¿Necesitan un par de minutos más o ya estamos listos? Teacher, Sí. por favor, puede regresar o please.
To back fish. This slide? No. This one? In question. ¿Cuál, perdón? La de question 44, creo que es la que dice. Esta. Bye. Yes, thank you. You're welcome. No. We don't need. Don't. Terminado. Vaya, gracias. ¿Cómo vamos los demás? Cientos de personas. Y ahora socorristas. Ya estamos listos. Llevando flores hasta ese lugar. Con forma de mostrar respeto. ¿Ready or not yet? Perdieron la vida en ese punto del corazón de la vida. Se fueron por el café, ¿verdad? Vaya, comencemos. Comencemos, Alexandra. Cuéntenos cuáles son sus oraciones. Ok. Do I need any cookies? Yes, let's get cookies. Let's get some cookie. Correcto, correcto. Santi does need any milk? No, Santi don't need any milk. Bye. Ahí en esa última, repítame completa esa última, por favor. Okay. Santi es él, okay? Sí, El sí, pronombre, sí, vale. Sí. Santi does need any milk? Okay. Quedémonos en pausa con la respuesta, enfoquémonos en la pregunta. Ahí le tenemos que dar vuelta, porque fíjese aquí cómo es la estructura de la pregunta. Primero está el auxiliar, luego está el nombre. Y cuando empieza el pronombre, estamos diciendo Santi, es lo mismo, solo que de la vuelta. Okay, does Santi need any milk? Correcto, correcto. Does Santi, okay. No, Santi don't need any milk. Ahí sería la respuesta. ¿Qué cree Down. que le hace? ¿Qué cree que podemos cambiar? Si Doesn't estamos need. hablando de he. Doesn't need. Doesn't Correcto. need. Doesn't need any milk. Okay, okay, Excelente. okay. Sí, me dejé guiar por lo que estaba viendo. No, Y lo escribí así. Sorry. Pero no, pero está Okay. súper bien. ¿Tiene alguna otra? No, estaba escribiendo más, pero de lo que yo normalmente compro en la semana porque es lo que usamos en la semana porque la leche y las galletas para el cole. Ah, No vaya. falta. Vaya, excelente, gracias. A ver, Okay. Maribel, ¿ya está lista con los suyos? Yo, teacher, no sé si puedo ahorita. Sí, sí, si gusta, adelante. Y luego volvemos con Maribel. Ok. Hice la primera en base al ejemplo y la otra un poquito diferente. Ok. La primera dice, ¿Do we need any sugar? No, we don't need any sugar. Y Excelente. la siguiente, doesn't he need any honey? No, doesn't need any honey. No sé qué tal. Vale, está bien, está bien. Solamente con la última sería que repítame la última, por favor. ¿La pregunta o la respuesta? La Las dos. pregunta. La pregunta. Sí. Doesn't he need any honey? Vale. Ahí
Sería solamente, no nos adelantemos con la negación en la pregunta. Okay. Solamente Sí. sería, does he need any honey? Does. Ajá, correcto. Does he need any honey? Excelente. Y ya luego, en la respuesta, No, repito la respuesta. No, doesn't need any honey. Ahí en la respuesta sería, no, he doesn't need any honey. ¿Por qué? No, sí. Ajá, ¿por qué? Porque primero sería la corta no, y ya luego usted sigue, pronombre. Si usted mira el ejemplo, en el ejemplo Sí. dice we, usted lo cambia por he. Ajá. Y luego, como Sí. usted está hablando de he o she, no va a decir don't, usted va a decir doesn't, así como lo ha hecho. Entonces usted va a decir, no, he doesn't need any honey. Okay, you said no. No, he doesn't need any honey. Correcto, correcto. Okay, gracias. A usted, gracias. Maribel, ¿tiene alguna que nos quiera compartir? Sí, dice Matthew has any milk y la respuesta sería yes, let's which one. A ver, repítame la respuesta, por favor, que tuve problemas con el audio. Yes, let's one. Sí, necesita uno. Ah, ok. Vaya. En ese caso, por ejemplo, podría ser, si usted quiere expresar que lo necesita, entonces la pregunta podría ser, ¿Does Matthew need, se lo voy a escribir en el chat, any milk? Vaya. Por ejemplo, analicémoslo. Acá en el ejemplo, dice do porque está hablando de un pronombre que no requiere el cambio a does. Pero en el caso de que nos está mencionando, estamos hablando de Matthew, estamos hablando de él, es decir, he. Entonces no podemos usar el do, tenemos que usar does para armar la pregunta. Does Matthew, en vez del we, ya estamos diciendo un nombre. Does Matthew need any milk? Entonces acá la oración estaba bien, solamente teníamos que cambiar para mejorarla. Solamente en lugar de do sería does porque estamos hablando de he. Y acá ya no utilizamos un pronombre porque estamos utilizando un nombre propio específico. Entonces la pregunta es, does he need any milk? Y la respuesta podría ser, yes, he needs some milk. Acá dice, let's get some, porque estábamos hablando como en plural. Necesitamos leche. Ah, sí, vamos por leche o compremos leche. Pero en el caso específico que nos estamos refiriendo a él, usted puede responder concretamente, yes, he needs some milk. O si usted va a responder que no, usted puede decir, no, he doesn't need any milk. No sé si le parece si practicamos con otro ejemplo. ¿Tiene alguna otra oración por ahí o la creamos? No, sería de crearla. Vaya, ¿qué producto podría ser? Aquí está la pirámide. Dígame cualquier. Yogur, pero no veo. Aquí está. En la derecha, en el verde. Por acá. Ah, ¿cómo no? Ahí está. Vaya, entonces yogur. ¿Y de quién vamos a hablar? ¿De alguien en específico o de nosotros? ¿De quién vamos a hablar? Los niños. Vaya. Entonces, usted se quiere preguntar que si ellos quieren yogur. Vaya, usted puede preguntarse, ¿querrán yogur los niños? Entonces usted
¿Cómo lo tendríamos que armar? ¿Utilizamos do o utilizamos does? Los niños en pronombre, busquemos la tablita de los pronombres. ¿Qué pronombres sería serían? ¿Cuál? Das, porque estamos hablando de varios. Ah, pero ¿cuál pronombre sería? They. Correcto, sería they. Y el cambio de does solo lo hacemos con tres pronombres específicos: he, she o it. Para todos los demás, seguimos usando do. Ok. Vaya, entonces, si yo voy a Sería utilizar. entonces they do. Ajá. Ahorita vuelvo, aquí está. Entonces, para armar la pregunta, ¿sería do o sería does? Do. Correcto. Entonces sería, do they, porque estamos hablando de los niños, do they want any yogurt? ¿Quieren yogur? ¿Querrán ellos yogur? Entonces sería lo mismo. Do, pronombre, they, verbo, en lugar de need, estamos diciendo want, que si quieren. Any y el producto. Entonces, ya para responder, puede decir, yes, they want some yogurt. ¿Por qué no estoy utilizando let's get? Porque lo estoy adecuando al verbo que estamos usando, que es want. Entonces, yes, they want some yogurt. Y si lo voy a hacer negativo, yo digo, no, they don't want any yogurt. Ok. Si hay algún aspecto que, en el que quisiera que siguiéramos explicando, dígame y con mucho gusto lo podemos seguir explicando. Teacher, ¿por qué se utiliza el verbo want? ¿Es por ser uno o por qué razón? No entendí esa parte, disculpe. Ah, sí, no, claro. El verbo lo voy a escribir acá en el chat. Es want. Tal vez se puede confundir con want del número uno, pero es want, de querer. Entonces, ¿por qué lo utilizamos? Okay. Sí. Ajá, lo utilizamos porque Maribel nos planteaba de que si ellos querían yogur. Ok. Ajá, ok, listo. Gracias. De nada. A ver, ¿quién más nos quiere compartir sus oraciones? Si no, acá me aparece, por ejemplo, en el orden sería Katia. Quizás tiene problemas con el micrófono. Veamos Saraí. Saraí, ¿nos quisiera compartir sus preguntas o sus oraciones? Yes, teacher. Thank you. Do I need any carrots? No, I don't need any carrots. Do she buys some apples? Repítame esa, por favor. She buys some apples. La primera parte, fíjese que a mí se me corta cuando le escucho. Disculpe, ¿podría repetirme esa última? She buys some apples. Ah, ya la entendí. Gracias. Ajá, continúe. Y three, he doesn't have any drinks. Excelente, súper bien, Sara, y gracias. Mayra, vi que había levantado la manito. Sí, teacher, no sé si estará bien. Do you need any orange? Yes, I need six orange. Está súper bien. La otra sería Paola. Do you need any cookies? I need cookies. Ay, me trabé. No se preocupe. Repasemos esa última respuesta. Como que no necesita galletas.
Ajá. Vaya, ahí le está preguntando a Paola, ¿verdad? Si necesita. Sí. Entonces, Paola está respondiendo por ella misma. No necesito, Okay. ¿verdad? Esa es Sí, la... Esa. correcto. Vale. Entonces, Paola lo que tendría que decir es, no, I don't need any. Ajá. Okay. Gracias. A usted, gracias. Pedro Antonio, ¿nos quiere compartir sus oraciones o sus preguntas? Me está costando entender un poquito, pero creo que no sé si la voy a decir y me corrijo. A ver, intentémoslo. Do we need any love? Yet, let's get some love. No, we don't need any love. Excelente. ¿Qué producto es al que está haciendo referencia? Era love de amor. Ah, mire, qué interesante. También es válido, también es válido. Las preguntas están bien estructuradas, Pedro. No sé en particular si hay algo que le genera y que en lo que necesita más apoyo. Es que en la pantalla que está ahorita, lo que está abajo, cuando contesta Let's get some bread, parece que dice, no Ajá. sé, no entiendo por qué contesta con some y estaba en. Ya, vaya. En ese caso, fíjese que, vaya, las que usted hizo están bien estructuradas, están bien hechas. Fíjese que esto, cuando dice let's get some, es otra forma de decir o de reafirmar la respuesta positiva que yo estoy diciendo. Por ejemplo, que yo le digo, Pedro, quisiera papitas fritas del McDonald's. Le diría, Pedro, would you like some fried potatoes? Entonces usted me dice, yes, let's get some fried potatoes. Es como otra forma de reafirmar la oración en positivo, la respuesta en positivo. Let's get some milk. Let's get some bread. Entonces, ¿por qué utiliza some? Porque la respuesta que usted está brindando está en positivo. Y let's get, como le digo, es una forma de expresarse para reafirmar que su respuesta es sí, procedamos, sí, vamos por eso, sí, comamos eso, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere cuando están utilizando la frase let's get some. Ok, sí creo que me quedó un poquito claro. Bye. Era la duda que tenía. Me Gracias. alegro. Gracias a usted. A ver, Alexander, ¿nos quiere contar las suyas? Sus oraciones, sus preguntas. Sí, teacher. Gracias. Aunque, bueno, me corrige. Do I need any tomato for soup? For the soup? Ajá. Yes, let's get some tomato for the soup. Súper bien. Está bien hecha. ¿Tiene alguna otra oración armada? Estoy formulando otra ahorita. Si quiere la termino y la digo después. Excelente. Voy a pasar con alguien más y luego regreso. A ver, Juan, ¿nos quiere compartir las que usted trabajó? Yes, teacher. Gracias. Do I need any tomatoes? Yes, I need any tomatoes. Ok, ahí Is correct. la primera pregunta está súper bien. Ahora, con la respuesta, si usted va a hacer una respuesta positiva, si usted va a decir sí, usted no va a Do you utilizar any, sino que va a utilizar some. Entonces, en su respuesta podría ser, yes, I need some tomatoes. O yes, let's get some tomatoes. Solamente si usted va a responder en forma negativa, no, I don't need any tomatoes. Ahí sí va a utilizar el any. Okay. Okay.
Entonces aquí, do you need any sugar? Yes, I need some sugar. Excelente. ¿Y si la respuesta fuera no? No, I don't need any sugar. Excelente, excelente. Mire, chócale. Muy bien. A ver, okay. Gracias, Juan. Catalina, ¿nos quiere compartir sus oraciones o sus preguntas? Good evening, sorry. Sorry, que estaba buscando unos documentos que me han pedido del trabajo. Pero son sobre los ejemplos que están en la pantalla, en la diapositiva. Sí, sí. Ok. Son tres oraciones, ¿verdad? Sí, o las que usted tenga preparadas. Ok. I need any tomatoes? Tomatoes? Demos la vuelta, porque como se lo está preguntando si necesita, entonces primero es, do I need? Primero es. Primero sería el do. Do I need any tomatoes? Do I need any tomatoes? Ajá. Yes. I got some tomatoes. I need some tomatoes. I need some tomatoes. Ajá. Okay. Y si fuera vaya, está bien. Gracias. Gracias. Sorry. No, están bien hechas, gracias. Alexander, ya tiene la otra que estaba creando. Más o menos hecho, solo que tengo una duda porque lo quiero hacer como tipo para abarcando una de los que no son contables. Pero no sé cómo formularla. Por ejemplo, quería decir como por ejemplo, si Luis quiere comer por ejemplo, doesn't Luis eat any tea for relaxing, algo así, pero no sé si la formularía bien de esa forma. Dígala en español, por favor. Si quiere Luis un poco de té para para relajarse. Ok, entonces usted quiere preguntar que si Luis quiere té para relajarse. Sí. Vaya, ¿cómo la construiría usted en inglés y le podemos ir entre todos ayudando? Estaba pensando en doesn't Luis ir. Aquí tenía la duda si sería any tea for relaxing. Correcto. No sé. Vaya, en ese caso lo que tiene que hacer es, primero tendría que ajustar el do, does, porque está hablando de he. Entonces sería, does Luis want any tea for relaxing? Entonces solo era de ajustar la primera, el auxiliar, does. Y ya luego lo demás lo tenía bien estructurado. Does Luis want any tea for relaxing? Ah, ok. Ajá, ¿qué más? Y sería la respuesta quizás no. He doesn't any tea for relaxing. He doesn't, ¿el qué, perdón? He doesn't anything. He doesn't. Le hace falta una palabrita. Want. Correcto. He doesn't want any tea. Anything. Okay. Correcto. ¿Y si fuera positiva? Sería. Yes. He want
some tea for le falta algo al verbo porque está hablando de he. Sería la S. Excelente, excelente. Yes, he wants some wants, tea. Wants some tea. Okay. Muy bien, Alexander, gracias. A usted. Bueno, ¿alguien más que nos quisiera compartir sus oraciones y luego continuamos con el siguiente punto que tenemos que aprender? Vale. Entonces, adelante, gracias, gracias. I need some carrot for bake the cake. I need some carrots for bake the cake. Vale. Ahí esto se lo voy a sugerir. No es algo que hayamos estudiado, pero creo que está bien mencionárselo por la oración. Siempre que usted esté utilizando for, así como en su oración, se lo voy a escribir aquí en el chat para todos. I need some carrots for... Repítame la oración completa. I need some carrots for baking the cake. Bye. Okay. Bye. En ese caso, usted siempre que esté utilizando un verbo después de utilizar for, no for el number four, sino for F-O-R. Siempre a ese verbo me le va a agregar ing. Aquí se lo acabo de mandar. I need some carrots for baking the cake. Entonces sería un verbo en presente continuo. Correcto, sería en presente continuo. Entonces, como les menciono, esto es algo que se estudia en otros módulos más adelante, pero siempre que ustedes vean el for, el verbo que le sigue a continuación, tiene que llevar ing. Entonces, para sugerirle la oración que usted hizo, solamente sería ese cambio. I need some carrots for baking the cake. Okay. ¿Cuál otra oración tiene? Does she need any milk to breakfast? No, she doesn't. She doesn't need any milk because she don't like it. Excelente, súper bien. Gracias. Okay. Bueno, entonces miren, hay dos cositas más que tenemos que saber para poder tener claridad de todo cómo podemos construir estas oraciones. En el caso, volvamos a esta tablita, en el de la izquierda, donde sabemos que podemos contabilizar los productos y en los de la derecha, donde no los podemos contabilizar, entonces ahí usted tiene que identificar de cuál de ellos quiere hablar. Y cuando está haciendo referencia a dos, tres, es decir, en plural. Si usted quiere hacer referencia a un producto en plural que sí se puede contabilizar, entonces usted le va a agregar ya sea una S o una ES. Pero si usted quiere hablar en plural de los productos de la derecha que no se pueden contabilizar, me lo va a dejar igual, no le va a agregar E, no le va a agregar S, no le va a agregar ES. Ejemplo, si usted quiere decir, por ejemplo, tres naranjas, usted quiere decir three oranges, ahí usted a la palabra naranja me le puso la S, three oranges, pero usted no puede decir, por ejemplo, tres aguas. Si usted quiere decir eso, no va a decir waters. Eso sería incorrecto. Usted siempre tiene que seguir utilizando la palabra. Se me fue mal escrita. Water. No le va a agregar S o ES.
Solamente le va a hacer esos ajustes que están por acá, S o ES, a las palabras que, o a los productos que sí se pueden contabilizar. A los que no, los va a seguir dejando igual que como estaban escritos en singular. Ahora, ¿cuándo se va a distinguir que usted está hablando en plural de ese tipo de productos? Eso se va a denotar de la oración completa que usted está construyendo. Ahora, si usted quiere hacer referencia una vez más a los productos que están del lado izquierdo, los que sí se pueden contar, y usted está hablando en plural, usted tiene que agregarle la S o la ES y luego utilizar la forma del verbo to be para plural, are. Así como cuando decimos they are, we are, you are. Ah, pues esa misma conjugación, porque como estamos en plural, es la que tenemos que utilizar. Por ejemplo, the tomatoes are red. The apples are green. Pero si estamos hablando del otro grupo, el que no se puede contabilizar, yo siempre voy a utilizar is. ¿Por qué? Seguimos la misma regla. Porque no le estoy agregando s, es. Sigo hablando de la misma palabra y voy a utilizar is. En la forma singular, por ejemplo, voy a decir the water is hot. Sería incorrecto decir the water are hot. O, por ejemplo, yo quiero hacer referencia al arroz, que es una palabra que no se puede contar. The rice is hot. No debería de decir the rice are hot. Entonces, ¿qué significa este are o este is? Lo mismo que significa cuando lo utilizábamos en we, they y you, significa ser o estar. El agua está caliente. Las manzanas son rojas. Entonces, esas son las reglas adicionales que tenemos que tener presentes. Usted, bueno, lo que les sugiero es que inicialmente podemos tener a la mano esta imagen de cuáles son los productos contables, cuáles son los no contables. En la medida que lo vayan practicando, se les van a ir quedando de memoria cuáles son cuáles. El criterio que les puede servir también es, miren, todo lo que sea granos, lo que sea líquido, todo eso siempre va a ser no contable. O conceptos en general, frutas, por ejemplo, pan, todo eso siempre va a ser no contable. A lo que usted puede hacer referencia directamente diciendo 1, 2, 3 uvas, 4 uvas, eso a lo que usted siempre puede agregarle una cantidad antes del producto, siempre va a ser contable. Entonces, eso es otra regla que tenemos que tener presentes, el uso del are y el uso del is, así como cuando queremos hablar en plural, agregarle S o ES solo a los que podemos contar y dejar la palabra en original o en singular cuando se traten de estos productos que no podemos contabilizar. Me voy a detener hasta ahí para saber si hay alguna pregunta sobre este punto o algo en particular que quisieran reforzar antes que intentemos hacer el ejercicio de la plataforma. ¿Podría poner un ejemplo de lo que acabo de decir? Sí, claro, claro. Vaya, veamos, por ejemplo, si yo quiero decir, escojamos un producto, vaya, voy a mover esto para que no les tape. Escojamos, si yo quiero decir, el jugo está helado. El jugo está helado.
Primero yo tengo que pensar, el jugo es líquido. Los líquidos son los no contables. ¿Cuál es el verbo ser o estar? El verbo to be. Entonces, ahí yo ya voy diciendo, ok, producto es el jugo. El jugo es no contable. El verbo sería are o is. The juice is cold o the juice are cold. ¿Cómo sería la oración correcta? The juice is cold. Correcto, correcto. En cambio, si yo quiero decir las hamburguesas están calientes, yo puedo decir una hamburguesa, dos hamburguesas, tres hamburguesas. Es un producto contable. Entonces, yo, ¿cómo debería de conjugarlo? The burgers are o the burgers is. The burgers are hot. Correcto. Y a la palabra burger le agregué una S. ¿Por qué? Porque es parte de las palabras contables. Entonces yo puedo agregarle eso cuando estoy hablando en plural. Ahí ya van dos ejemplos. Cuando le agrego ese y el uso del are o del is. Okay. Veamos otro. Por ejemplo, no sé, díganme algún otro producto y hacemos el ejercicio. Sí, el queso se mide o se pesa, ¿correcto? Ajá, si yo quiero hablar del queso, el queso como tal es no contable. Diferente es si yo quiero decir 5 libras de queso. Ahí yo ya estoy usando una unidad de medida y puedo decir 5 pounds of cheese. Pero si yo hago referencia en general al queso, esa es una palabra no contable. Utilicemos, por ejemplo, lo que nos podría ayudar para diferenciar eso es, yo necesito hacer esa unidad de medida para las manzanas. Que yo diga, yo puedo decir 5 libras de manzanas, pero también puedo decir una manzana, dos manzanas. No puedo hacer lo mismo con el queso. No puedo decir un queso, dos quesos, tres quesos. Tengo siempre que utilizar una unidad de medida. Entonces, me debí un poquito de lo que usted estaba mencionando, pero era para aclarar que con el queso pasa lo mismo que con el agua. El agua en general es el agua. Yo necesito una unidad de medida para una taza de agua, dos tazas de agua, tres tazas de agua. Entonces, eso les puede ayudar para ir diferenciando también entre un producto y otro. Pero disculpe, la interrumpí. ¿Qué ejemplo quería poner usted con el queso? No, teacher, tenía la duda, porque como eso es, se contabiliza, ¿no? Entonces, el queso yo compro una libra, dos libras, entonces... Entonces, todo eso. No sé cómo armar una oración. Ya lo dijo. I need 5 pounds cheese. Ajá. Vaya. Si usted quisiera decir, hacer referencia al queso en general, si usted quiere decir el queso es blanco, okay. Entonces la palabra queso como tal, como que usted dijera el agua, el jugo, el azúcar, es no contable. Entonces usted va a utilizar, va a decir the cheese is white o the cheese are white. The cheese is white. Correcto. ¿Por qué? Porque el queso como tal es el no contable. Diferente que usted ya empiece a usar unidades de medida y como usted misma dijo, I need 5 pounds of cheese. Ok. Pero ahí es otro escenario. Ok. Thanks. You're welcome.
algún otro, digan, mencionemos otro producto, así podemos ir aclarando. Esto puede ser bastante confuso, pero en la medida que lo practiquemos, puede ir quedando más claro. ¿Qué otro podríamos utilizar? Por ejemplo, ¿cereal? El cereal. Vaya, el cereal está caliente, por ejemplo, cuando uno lo come como con leche caliente. Entonces sería, ¿cómo diríamos? The cereal is hot o the cereal are hot? It's hot. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los no contables. Correcto, correcto. Entonces ya si lo queremos ir midiendo, podemos decir 5 platos de cereales o 2 tazas de cereales, pero correcto. Entonces ahí sería otro. Una consulta, cuando ya estoy contabilizando 1, 2, 5, ahí sí ya voy a utilizar el R. Correcto. Correcto, porque ya el escenario me cambió. Yo voy a decir, por ejemplo, vaya, volvamos al ejemplo del queso que estaba diciendo Alexandra. Si yo estoy hablando de las 5 libras de queso y yo digo, por ejemplo, las 5 libras de queso son pesadas, o sea, que me pesa la bolsa del queso. Ahí yo ya digo, the 5 pounds of cheese are heavy. Entonces, okay, ya es otro supuesto. Y si solo fuera el queso, fuera is, teacher. Si solo dijéramos. Excelente, es correcto. Cheese. Así es, Alexander. Si solo fuera cheese, es is. Si usted quiere decir el queso como tal está pesado, si usted lo va cargando, usted dice, the cheese is heavy. Oh, okay. Thank you, teacher. Thank you. ¿Les parecería, creen que yo creo que funcionaría mucho? Les puedo mandar en el transcurso de mañana ejercicios complementarios como del un tipo de producto, otro tipo de producto, para que vayan practicando cómo implementarlo. Igual, miren, en la plataforma está este ejercicio que es el 4-4. Acá ustedes tienen opciones para implementar any y some. Acá ustedes saben que si es afirmativa la respuesta, es some. Si es pregunta, es any. Y si es respuesta negativa, también es any. Entonces, este ejercicio, pues lo ideal es que lo tengamos completado para la clase de mañana. Así podemos ir avanzando en los siguientes y al final del día jueves ya tenemos terminada la sección 4 de la plataforma y ya solo nos queda pendiente la 5. Entonces, si les parece, en el transcurso de mañana les mando esos ejercicios complementarios, sobre todo para este tema de los que son contables y los que no son contables. Pues la última idea que les quisiera compartir es cuando son los contables y yo quiero hacer una pregunta, yo digo, si yo quiero preguntar, ¿cuántas naranjas? Por ejemplo, yo le digo, Verónica, ¿cuántas naranjas tiene? Yo voy a decir, how many, el producto y luego la pregunta. How many oranges? Si yo quiero hacer la misma pregunta, ¿cuántas o cuánto, pero de productos que no son contables? Yo no digo how many, yo digo how much. How much. ¿Cuánto? Si yo quiero preguntar cuánta, pues lo mismo, cuánta agua, cuánta azúcar, entonces how much. How much. ¿Es contable? How many apples do you have? Si es no contable, how much salt do you have?
Entonces, esa es otra conjugación que tenemos que tener presente para hacer correctamente las preguntas, dependiendo de si se trata de un grupo de alimentos o de productos o de otro grupo. How many and how much. Aquí se los escribí en el chat para que vean cómo se escribe. Antes que nos desconectemos, no sé si hay alguna pregunta o algo que quisieran pues comentar o preguntar. El día de mañana dijo de que iba a enviar para los ejercicios, ¿verdad? Sí, se los voy a enviar mañana en el transcurso del día para que practiquen sobre todo esto, lo de los contables y no contables con el is, con el are, con el plural, el how much, el how many, que es lo más común que se utiliza cuando estamos ante uno u otro grupo. Entonces, en el transcurso de mañana, yo con gusto se los envío. Voy a procurar que sea en la mañana. Ok. No sé si hay algo más que quisieran comentar o preguntar. Yes, how much is for uncountable? Ah, how much es correcto para uncountables. Si es para countables nouns, usted usa how many. Okay, thank you. Thank you. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Quedo pendiente de mañana enviarles eso y nos volvemos a conectar mañana. En el transcurso del día o en el momento que puedan, les sugiero que completemos este ejercicio, por lo menos el 4-4. Y para los que ya avanzaron más, pues podemos verificar que las respuestas estén bien. Pues hasta aquí quedaríamos. Gracias y pasen buenas noches. Que descansen todos. Good night, everybody. Gracias, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Saraí, ¿tenía alguna pregunta? No, teacher. Ah, bueno, buenas noches.